Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Laboratorio Inofarma? Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico de Laboratorio Inofarma. Bienvenidos hoy, 11 de febrero del 2021, ya iniciando este, este día con un webinar eh, súper interesante acerca de nutrición de caballos. Ahorita vamos a hablar de eso. Muchísimas gracias a todos que estuvieron el día de ayer pendientes de nuestra transmisión en el webinar de pequeñas especies. Ya saben que todos los miércoles tenemos webinars para pequeñas especies y los jueves webinars para grandes especies. El día de hoy, como les comento, nos toca el área de equinos. Una disculpa si oyen una música por ahí, están pasando un, un, una camionetita con un, con un altavoz. Disculpen son cosas que luego se nos salen de las manos. También a los perritos de los vecinos de repente es complicado tenerlos ladrando todo el tiempo, pero una disculpa por eso. Ya saben que esta es la el, el precio por andar estar haciendo los trabajos desde casa. Eh, muchísimas gracias a todos nuestros aliados comerciales, a todos nuestros distribuidores en la República Mexicana y en Latinoamérica. En Gu Guatemala ya puedes encontrar productos de laboratorio Inofarma en distribuidora GlobalVet, en Perú con distribuidora ImproVet, en Panamá con distribuidora Soluciones LM y la semana pasada tuvimos el lanzamiento en República Dominicana de estos productos de laboratorio Inofarma con distribuidora RamVet. Entonces, República Dominicana presente ya con nosotros. Este, felicidades por haberse Hecho acreedores a estos maravillosos productos de línea super premium. Eh, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Si eres un distribuidor y te encuentras en otro país de Latinoamérica que no sea México y te interesa la distribución de los productos de la Laboratorio Inofarma, te invito a que ingreses a la página www.inofarma.com.mx en la sección de exportaciones te va a atender mi compañera la licenciada Vanessa García y ahí seguramente van a llegar a un acuerdo para que tengas la distribución de nuestros productos en tu país. Si eres un distribuidor de México y te interesa también lo mismo puedes ingresar a la sección de representantes y distribuidores para que veas quiénes son los que están eh, distribuyendo. Y ahí en la sección de representantes, mis compañeros representantes y, co y, y compañeras promotoras te van a atender con muchísimo gusto para que te puedan orientar y te van a canalizar con la persona indicada. También puedes hacerlo si te interesa consumir los productos como médico veterinario para tratamiento para tus eh, pacientes. Puedes ingresar también con ellos para que puedan orientarte y si es necesario, alguno de ellos te pueda hacer una visita hasta tu lugar de trabajo. Eh, muchísimas gracias a todos nuestros estudiantes, al futuro gremio veterinario, estudiantes de medicina veterinaria, a pasantes de médicos veterinarios, a médicos veterinarios, incluso con algún posgrado. Bienvenidos, esto es para ustedes y por ustedes. Aprovechenlo, estas herramientas son para que las pongan en práctica al día siguiente de que las vieron aquí y empiecen a trabajar. Eh, Quiero comentarles o quiero decirles a todos que muchísimas gracias que nos están viendo de otros países. Por favor, coméntanos aquí abajo de dónde nos estás viendo. Nos encanta ver de dónde nos escriben porque eh, medimos la, la magnitud de, de estas transmisiones que ustedes en, están haciendo posibles. El año pasado que iniciamos en abril con este, esta modalidad de webinars. Teníamos mil seguidores en nuestra página de Facebook. El día de hoy tenemos casi 24 mil seguidores y eso nos da muchísimo gusto. A todos ustedes que nos están viendo, si creen que a alguien le puede interesar esta transmisión, por favor compártesela y compártela en tus grupos de médicos veterinarios para que de esta manera hagamos más grande esta comunidad, Loefer y Nofarma. Muchísimas gracias al Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, SEAMBED, que son los que avalan nuestras constancias de asistencia a estos webinars. Por favor, al terminar la plática en los comentarios, mis compañeros de staff van a poner la, la liga para que puedan obtener o tramitar su constancia. No dejen de tramitarla, es avalada por SEAMBET y bueno, les va a dar un valor curricular. Eh, ¿Qué más les quería decir? Ah, ya, la sorpresa. Como ya se está haciendo costumbre, cada transmisión estamos haciendo una dinámica. Vamos a obsequiar este libro que no se ve muy bien el título, pero se los voy a decir: es Medicina de Emergencia y Cuidado. Cuidados críticos del ganado. Este libro que ya lo tuvimos también eh, la semana pasada, lo, no, antepasada, lo, lo regalamos. Esta dinámica importantísimo, eh, decirles que es solo para México, por favor, si eres de otro país y ya sé que te sabes la respuesta, no te voy a poder enviar tu regalo porque se complica mucho enviarlos, eh, cobran otros impuestos, sale muy caro y, y a veces no llegan y me los regresan. Entonces, no quiero quedar mal con ustedes. Solo para México es la dinámica del regalo del libro. ¿Cómo funciona esta dinámica? La dinámica es la siguiente: vamos a terminar de ver toda la plática de la doctora Anacelia Gómez. Posteriormente, vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Terminando la, la sesión de preguntas y respuestas, nos vamos a. Bueno, la doctora va a hacer una, una pregunta un poquito más complicadita para que la contesten en los comentarios, sigan comentando su, su respuesta y. Es, ojo, muy importante, ella lo va a escoger, por favor, no no piensen que el primero que entró, a veces en unos dispositivos eh, se ve primero y en otros se ve después, en fin, no es el primero, sino el que la doctora escoja. Para que no me reclamen, ayer me estuvieron ahí diciendo que había entrado antes, pero la doctora vio en su pantalla que fue la primera respuesta que le llegó a ella. Así es que así es como vamos a, a trabajar esta, esta dinámica. Eh, ya para terminar, muchísimas gracias a todos. El día de ayer tuvimos un, un problemita técnico al final, no se terminaba la sesión, pero muchas gracias a todos los que hicieron comentarios de que, pues bueno, son problemas técnicos y si que lo entendían. Eh, afortunadamente todo terminó bien y gracias a las personas que me, que me saludaron, que, les, que me dijeron que están... Eh, contentos con el trabajo que estamos haciendo no solamente soy yo quiero decir que es todo un equipo que estamos laborando eh, todo el equipo de laboratorio de una forma trabajamos para que esto sea posible yo estoy aquí enfrente pero no soy yo solo somos un montón de, de personas involucradas en esta en esta dinámica en esta en esta nueva modalidad eh, bueno en esta, nuestra realidad actual ok eh, qué más les quería decir pues creo que es todo quiero darle la bienvenida a la doctora Anacelia gómez doctora bienvenida que ya estás aquí con Conmigo desde hace ratito estábamos platicando. ¿Cómo estás, doctora? Un abrazo. Hola, José. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú? También bien, gracias. No, no te vemos. Quién sabe que a lo mejor está un poquito aquí... lento. Vamos a. Ahí está. Hola. Ahora sí, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien, gracias. Qué bueno. Me da mucho gusto volverte a ver. Pues la doctora Anacelia ya nos había acompañado anteriormente. Y cuéntanos, doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué dice el trabajo allá afuera con los caballos? Bastante trabajo. Este, cuando comenzó por ahorita lo de la pandemia, bajó un poco, pero ya ahorita la verdad que tenemos mucho trabajo, mucho. Qué bueno, eso me da muchísimo gusto porque quiere decir que la economía de alguna u otra forma se está reactivando. La, en general, a los médicos, veterinarios y todos los. Que están dentro de la industria veterinaria, ya sea medicamentos, alimentos y eh, accesorios, han aumentado sus ventas. Gracias a Dios, no no, no, bueno, no voy a decir que nos cayó como anillo al dedo porque no, pero afortunadamente nos ha ido muy bien en, en la clínica de pequeñas especies, por lo menos, que es donde yo estoy involucrado. Nos ha aumentado el trabajo en forma considerable desde la, que inició la pandemia el año pasado y seguimos con mucho trabajo. Así es que afortunadamente tú también tienes mucho trabajo. Sí, gracias a Dios que sí tenemos mucho trabajo. Sí. Y pues a seguirle, ni modo, no, no podemos parar. Ok, doctora. Bueno, voy a leerles un poquito nada más del currículum de la doctora. Ya no ya lo había leído yo la vez pasada, así es que no vamos a, a hacerlo tan, tan largo. Pero basta con que sepamos que la doctora Anacelia Gómez es egresada de la Universidad de Autónoma de Zacatecas, de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Eh, posteriormente hizo la especialidad en Medicina y Cirugía para Caballos en la Universidad Nacional Autónoma de México, acá en, en CU en el Hospital de Caballos, que está muy bonito ese hospital. Y bueno, se ha dedicado a la clínica en caballos y desde los últimos seis años a la fecha ha estado involucrada en nutrición de equinos y pues bueno, una amplia experiencia en lo que es... Eh, nutrición y alimentación. Eh, pues doctora, cuéntanos ahorita en dónde estás, cómo te podemos contactar por si hay alguna, alguna duda o que alguien te quiera contactar. Eh, ahorita estoy en, en la ciudad de Zacatecas, entonces aquí me pueden contactar. Este, no sé si tengan que dar algún número de teléfono, pero si no, pues mi correo electrónico. Ahí le Con, tu correo. <laughs> Con tu correo ahí sí. es suficiente porque no quiero que te llenen de WhatsApp. Este de mensajes a tu WhatsApp. no Entonces, con, con un correo y ya tú lees, si, si es este el caso, pues le puedes contestar. Te lo agradeceríamos mucho para que te puedan contactar. Entonces, si ¿sí quieres, sí. ¿lo tienes en tu presentación o quieres uh -huh, que lo apuntemos uh -huh. ahorita? Yo creo que mejor lo apunta. No, a ver, equipo, jugar. ahorita mi equipo de staff me puede ayudar. Uh -huh. eh, a ver, díctamelo por favor. Es A-I-L-E-C-A-N-A. Si lo leen de derecha a izquierda, dice Ana Celia. Ah, ok. Pero si lo leen Entere. de izquierda a derecha, es ailecana111-hotmail.com. Ailecana111-hotmail.com. Arroba arroba ahorita ya me están ayudando mis compañeros a apuntarlo para que lo puedan tener. Y si no, ahorita yo lo, lo apunto cuando empieces tu presentación. Okay. Eh, pues bueno, doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta, esta invitación. Ana, te, te considero una amiga muy querida y pues ya sabes, esta es tu familia, esta es tu casa. Eh, bienvenida a esta hermosa familia de Laboratorio No Farma nuevamente. Nos vamos al finalizar la, la charla para la, la, este, la dinámica. Ya sabes, tú escoges ¿eh? para que no me digan que yo, que la pregunta fue antes, que no sé qué. Eh, tú la escoges y es solo para México. A todos les digo, solo para México. Por favor, no me vayan a, a este ahí a querer meter gol porque pues, me voy a dar cuenta entonces eh, si es que pasa eso que alguien de otro país contesta voy a tomar la siguiente pregunta correcta como el ganador para que no vaya a haber este malos entendidos ok bueno doctora pues si ¿sí me puedes ir compartiendo la pantalla y mientras yo les voy diciendo que por favor encuéntrenos en las redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como loefler-inofarma y la página oficial www.inofarma.com.mx Muchas gracias por hacer que exista esta comunidad Loefler Inofarma. Doctora, a ver si ¿sí? ahora sí ya terminé. A ver, permíteme, Pepe. Sí, Ya la teníamos hace ratito. Ah, ya pusieron mis compañeros el ¿Sí? el correo electrónico. Entonces para que ah, lo okay. tengan ya a la mano y sepan. Espérame, espérame, que se me salió de mi presentación de aquí. No que se me cargue. Sí, no te preocupes, aquí vemos. Saludos desde Morelia, mm -hmm. este, saludos desde mmm, Colombia. Ah, doctor José, desde Bogotá, Colombia, muchas gracias. Saludos a la doctora, Yurecuaro, Michoacán, este, Guatemala, Bogotá, Colombia, Sonora, desde Oaxaca, Estado de México, Villahermosa, Tabasco, este, donde más? Morelia, nos están viendo desde muchos lados, Se están mandando saludos, Querétaro, Puebla, Puebla capital. Mm. Comatepec, Veracruz. Saludos desde Uruguay. Natalie, saludos desde México. <laughs> ya casi empezamos, ¿eh? Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos, pero ya estamos empezando, ya. No se, no se preocupen. Desde Perú, Demian, muchas gracias por sintonizarnos. ¿Cómo que? ¿Ahí me ven? Sí, te vemos. No, tenemos la de la de Zoom. Si quieres, deja de compartir, vuelve a compartir y pones pantalla completa. Es mucho más fácil así. Ajá, correcto. Zacatecas, Ecuador, Melanie, saludos. La pasan Luis Potosí. Colombia, nos vemos mucho de Colombia, muchos saludos a Colombia y Perú. Ahí ya estamos. Nos terminamos con los de Bogotá, Colombia y. Cardel, Veracruz, bonita ciudad, ya he ido por allá, Torreón, Coahuila. Perfecto, doctora, ya tenemos la pantalla, ya te dije los, los saludos, te estuve mencionando algunos. Si sí. quieres en el transcurso de la plática ir viendo algunas preguntas en el Facebook con toda confianza y ah. si no las vemos al final, como tú lo quieras. Entonces, okay. eh, amigos, pongan sus preguntas, formulen las preguntas para que la doctora las conteste al finalizar. Nos vemos al ratonita. Okay. Muchas gracias, un abrazo. Sí, muchas gracias. Bye. Pues bueno, este... Esta plática la hice pensando en, obviamente, toda la gente que se dedica a caballos, ¿sí? Y, eh, y bueno, este título es Experiencia Clínica del Impacto de una, una Buena Alimentación en un Creador de Caballos Españoles. Entonces, esta plática se las quiero compartir con mucho gusto porque con ella inicié a querer la nutrición. Porque, pues, antes no le tomaba tanta importancia, que yo creo que eso nos puede pasar... Desde que estudiamos veterinaria o igual, si nos dedicamos a la clínica en caballos, tal vez no le, importa, no le tomamos tanta importancia a lo que es la nutrición en, en caballos, pero realmente cuando nos hacemos cargo, por ejemplo, de un criadero como en este que, de caballos españoles que fueron alrededor de 160 caballos y está al frente de la nutrición y sobre eso prever patologías, créanme que desde, ese, desde esa eh, ocasión en lo particular le comencé a tomar mucho interés en lo que es la nutrición. Y pues bueno, eh, déjenme. Ahí está. Entonces, esta, eh, esta, esta plática, como les decía, es, eh, es de una experiencia propia, ¿sí? en donde eh, este estudio se hizo eh, en una ganadería con 160 caballos españoles, pura raza eh, española, con el objetivo de mejorar la condición nutricional y corporal, así como buscar eh, mejorar la función zootécnica de los caballos. Sí. Eh, en este trabajo se recopiló información nutricional que llevaban los esquinos desde fun su función zootécnica, edad, condición corporal, peso, localización geográfica, eh, conceptos generales de nutrición como eh, la composición, su valor nutritivo, la calidad, la cantidad de, del alimento administrado a los caballos, su costo-beneficio y las necesidades de la ganadería. Entonces, estos caballos eh, se dedicaban, o esta ganadería se dedica a la creencia del caballo español, se dedica al a concurso aquí en, en el país, en, en México, y espectáculo ecuestre. Y estos caballos tienen un trabajo de ligero a, a moderado. Entonces, dentro de este estudio con estos caballos, es muy importante ver en dónde se localizan estos caballos, en qué estado estos caballos... Están en el estado de Campeche, que es en el sur de, del país de México. Están a una altitud máxima de 300 metros sobre el nivel del mar. Obviamente hace calor, es un, es un clima cálido subhúmedo. Y a una temperatura por medio anual de 27 grados centígrados. Entonces, eh, estuvimos trabajando con estos caballos: 160, 164 ejemplares, eh, desde el potrito recién nacido hasta el caballo más viejo. Eh, y. Bueno, teníamos caballos que vivían en corrales y caballerizas, ¿sí? Aquí no había eh, praderas, eh, eh, ni, ni, ni lugares muy extensos, ¿sí? Simple, simplemente corrales y caballerizas. Y bueno, otra parte importante es aquí, eh, cuando, cuando yo llego a esta ganadería, la finalidad de cuando yo llego a esta ganadería es nada más estar en la parte clínica, pero... A los, a los poquitos meses, a los dos, tres meses, me dan la invitación de hacerme cargo de la parte nutricional de estos ejemplares, 164 caballos, que ahí fue donde dije, Uy, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces lo que se hizo fue, yo realmente en ese entonces no estaba tan empapada en lo que es la nutrición en caballos, se los comento, digo, es experiencia y con mucho gusto se los puedo comentar porque yo creo que a muchos nos ha pasado. O, o, este, o seguramente les va a pasar a las nuevas generaciones entonces qué fue lo que hicimos invitamos a cuatro empresas que se dedican a, la, a, a hacer alimentos para caballos estuvimos trabajando con esas cuatro empresas durante dos meses y la finalidad de, de, de trabajar con ellas es para que conocieran ellas o esas empresas las necesidades de los caballos porque eran caballos muy delgados principalmente los caballos del área de corrales sí y conocer las propuestas de cada uno de los nutriólogos o, o de los nutriólogos que representaban cada empresa. Entonces estuvimos trabajando con cada uno de ellos, eh, estuvimos valorando sus condiciones corporales. Había empresas, por ejemplo, que decían no sabes qué, eh, yo nada más quiero pesar toda tu ganadería, tu, todos tus 160 caballos, tus 164 caballos, o había quien decía no sabes qué, yo nada más, por ejemplo, de tus potros de un año quiero que, quiero pesar nada más al, al más gordito, por así decirlo, al más delgado y al que esté en, moder en, en, en condición corporal moder moderada. Y, y bueno, estuvimos trabajando, les comento, con estas cuatro empresas, cómo ellos sugerían trabajar con, el, con la finalidad de que a, al terminar este trabajo de dos meses, pues nos dieran sus puntos de vista y que ofrecían en cuanto al alimento para obtener resultados positivos en los caballos, como en lo que ya comentábamos, en su condición corporal y en su función -técnica, sí Entonces, valoramos la condición corporal. Esta es este una, un escort de Kentucky, eh, que, por ejemplo, va del 1 del al 9, al ¿sí? donde podemos ver la condición corporal número 1 es una condición corporal este pobre, la 2 es un caballo muy delgado, 3 delgado, condición corporal 4 moderadamente delgado, 5 moderado, 6 moderadamente carnoso, 7 carnoso o musculoso y 8 es un caballo eh, grasoso y 9 eh, extremadamente grasoso. Que obviamente cuando ya tenemos una condición corporal de 8 o 9, pues bueno, ya nos está avisando el caballo que probablemente vaya a tener... Uh, a corto plazo problemas de salud y ahorita vamos a ver cómo cuáles. Entonces, por ejemplo, ya sabemos las condiciones corporales del caballo, sí, eh, eh, de referencia con las de Kentucky, que va del 1 a 9. Entonces, este potrito... Era, es un, era un potro de destete, es, estos potros vivían en el, corral, en el en corral, es nada más para que se den la idea de la condición de, eh, su condición corporal que vivían estos, estos potros, ¿sí? Entonces este potro de destete tener una condición corporal de, do, de dos, pues está muy, muy, muy mal, ¿sí? Este otro potro de dos años y medio, en donde su condición corporal era de tres igual es un caballo potro perdón un, un potro de condición corporal delgada sí entonces obviamente por ejemplo en el en el potrito me enseñarlo aquí en el en el con la flechita pues bueno obviamente es delgado porque vemos un cuello muy delgado obviamente vemos el hombro vemos este nada de, ni, de, ni de ni de músculo ni de grasa en la parte del anca igual este este otro potro de dos años y medio muy delgado con una condición de tres Sí, y, por ejemplo, esta yegua que se dedicaba a la recría, pues bueno, tenía una condición eh, moderadamente delgada, que esto influía mucho eh, con la doctora que estaba a cargo de la parte de reproducción, en donde que esto también influye en, en ese tema. ¿sí? Y bueno, nuestros caballos de concurso, pues bueno, tenían eh, una condición corporal de cinco entonces que en nuestro caballo de concurso es un ejemplo de cómo la condición corporal de los caballos de caballeriza sí pero si comparamos de los de corrales pues ya teníamos eran caballos mucho eh, más delgados sí entonces qué quiere eh, en resumen pues bueno la condición corporal de los caballos de esta ganadería este era muy variable tanto en los caballos de corral como los de caballeriza, donde los caballos de corral tenían una, una condición corporal de, de 2 a, a 5 y los de caballeriza una condición corporal de 5 a 7. Entonces, de ahí, ya que conocimos las condiciones corporales de los caballos, eh, se hizo el pesaje de los ejemplares. Como les digo, de estas cuatro empresas hubo. Eh, quienes dijeran, no, pues yo quiero pesar todos tus ejemplares o yo nada más eh, la mitad o yo nada más los potros. O sea, trabajamos como, como ellos los pedían, ¿no? Entonces, comenzamos con el pesaje de los ejemplares. Hay maneras, hay diferentes maneras de pesarlo. Obviamente la más confiable es con una báscula, pero aquí no teníamos el, el acceso de una báscula. Entonces, hay esta parte muy práctica que es esta cinta, ¿sí? En donde pues, te da... Eh, el peso con un rango más o menos de un 5% eh, por ciento de, de, de diferencia, ¿sí? Entonces, la, la parte de esta cinta, lo importante es colocarla bien, ¿sí? Donde vaya a la altura de la, de la cruz, ¿sí? Y aún de 5 a 7 centímetros atrás de los miembros anteriores, que es por donde va la región del, del cincho, como lo vemos en este caballo eh, negro que está en la foto. Y otra parte importante para no tener. Eh, eh, falsos datos es que nuestros caballos, cuando los, al momento de pesarlos no estén eh, desalineados, sí, o sea, tanto sus manos como sus patas tienen que ser paralelas, no tiene que estar una ni adelante ni atrás, tiene que ser paralelas como lo vemos en esta en esta imagen. Después del pesaje de los caballos, nos dimos a la tarea de pesar el alimento con qué alimentaban a estos caballos o, o nutrían. Entonces, en ese entonces, a estos caballos les daban este alimento que es un pellets, que tiene esa consistencia como de rollitos, pero hay una parte bien importante, que no sabían cuántos kilos pesaba el volumen de, de la cubeta, ¿sí? Entonces, nos dimos la tarea de decirle al caballero, a ver, dime cuánto, cuánto alimento le pones a tu bote y lo pesamos. Entonces así fuimos conociendo cuántos kilos comían al día los caballos. entonces nos dimos cuenta que por ejemplo este, este botecito que le daban eh, en una comida pues pesaba dos kilos y medio. ¿sí? le daban otro alimento que este es un alimento multipartícula, pero se ve más forraje. Eh, recuerden que el alimento multipartícula es, un, es una combinación de forrajes y granos, pero bueno, este alimento multipartícula parece ser, tiene una consistencia más de, de forraje, ¿sí? Entonces, al volumen que le daban a la cubeta, este, este, este multipartícula pesaba un kilo, 250 kilogramos. Y las pacas aquí en el, en el forraje que se administraba a estos caballos eran las pacas de, de avena. También es muy importante pesar las pacas. Estas pacas medían, pesaban en promedio 13 kilogramos. Sí, es muy importante pesar las, papa, las pacas durante, durante el año porque la calidad eh, varía y por lo tanto el peso. Entonces es muy importante constantemente estar pasando los, estas, este forraje. Entonces, pero en promedio estas pacas eh, pesaban 13, 13 kilogramos. Y la otra ver eh, la calidad de nuestro forraje sí es muy importante hacer un análisis bromatológico para ver por ejemplo cuánta, can, cuánta cantidad de proteína tiene este, este forraje. sí entonces valorando el plan nutricional de estos caballos aquí tenemos los caballos del área de corrales ellos comían cuatro comidas al día sí qué es lo que comían pues aquí por ejemplo vemos eh, estas pacas de avena el pellet y el multipartícula, ¿sí? Entonces aquí tenemos el concentrado, donde en la mañana iniciaban comiendo nuestros caballos de corrales avena. Eh, consecutivamente la segunda comida, el alimento multipartícula, ¿sí? La tercera comida multipartícula, la cuarta comida avena, ¿sí? Y en cantidades realmente, como aquí todavía no pesaba la gente, eh, o no, no, no conocían cuánto pesaba una paca más en pues en datos reales, lo único que hacían, independientemente del peso de las pacas, independientemente de la estación del año, lo que se hacía es que daban una paca por cinco caballos en un corral, ¿sí? Entonces, si en un corral vivían, por ejemplo, diez caballos daban dos pacas, ¿sí? Si en un, si en un, caba, si en un corral vivían cinco caballos, nada más daban una paca. Entonces, esto, si lo convertimos tomando de referencia tomando de referencia eh, eh, cuántos kilos pesa la paca sí que son 13 kilos entonces eh, le, se, le quedaría por caballo 2 kilos 2.6 kilos a, a, en la primera comida sí y el multipartícula durante las dos comidas que es la segunda y la tercera comida equivale a 2.5 sí y la cuarta eh, comida que es la avena igual 2.6 kilos come, comería un caballo en el corral ¿Sí? Esto quiere decir que en total un caballo viviendo en corral comía 7 kilos al día. Ahora, teniendo los caballos de, de caballeriza, eh, aquí observamos que estos caballos de caballeriza, en lugar de comer cuatro comidas como los de Corrales, ellos comían cinco comidas, ¿sí? donde iniciaban con avena, luego pellets. Luego el, el, el alimento multipartícula, nuevamente pellet, y terminaban la última comida con avena. Y en, en el área de caballerizas aplicaban una paca por cada 10 caballos. No, perdón, este es un, este, aquí me equivoqué, no son 10 caballos, son 5 caballos. Fue un error de dedo. El pellet eh, eran 2 kilos. 2.5 kilos al día, multipartícula, 1.5 kilos al día, ¿sí? Y el pellet igual, 2.5, y la avena, que es la última comida, dos pacas por 10 caballos, ¿correcto? Entonces, esto quiere decir que un caballo comía en la primera comida 2.6 kilos del pellet, 2.5, en la tercera comida... 1.250 eh, kilogramos, en el pellet de la cuarta comida 2.5 y en la quinta comida 2.6 kilos. Esto quiere decir que al día, ¿sí? Tanto con el concentrado con la, como el forraje, al día estos caballos comían 6.45 kilogramos, perdón, 11, 11.45 kilogramos, 11.11 y medio. ¿Sí? Entonces una vez que se, se, se recopiló toda la información sí de la función técnica de los caballos del pesaje de conocer la consistencia cuánto pesa el alimento eh, cuántas cantidades cuánt el horario sí conocer la condición corporal de los caballos sus necesidades etcétera pues bueno una vez que se hizo ese trabajo se hizo la entrevista con las cuatro con los representantes de cada empresa que, que fueron este nutriólogos y especialistas en nutrición equina y bueno ahora viene la pregunta de cuál cuál plan nutricional elegir sí había quienes por ejemplo de una empresa decían no pues yo te ofrezco para tus caballos este alimento porque es fundamental, ¿no? O ya quien decía, no, pues este, necesitamos, tenemos un potro de un año, dos años, estamos en, en desarrollo, entonces yo te, yo te ofrezco este. Entonces, al final, pues decidimos entre no una empresa, sino decidimos por un alimento, ¿sí? Ahí el que decidimos fue este alimento extruido como concentrado y en forraje se quedó igual con, con, con la venta. Entonces, en lugar de, de, de como los caballos estaban, de nada más en corral tantos kilos y los de cabariza tantos kilos al día, aquí se hizo, eh, obviamente, de, a, acorde a su, a, su etapa, a su edad y a su etapa fisiológica del caballo, las necesidades que en cada caballo necesitaba. ¿sí? Por ejemplo, se eh, hizo, por ejemplo, en potros de destete. Eh, se, el, su comida era, perdón, su forraje es avena, 4 kilos al día, extruido 2 kilos al día, al día, y eh, suplementos, ¿no?, de energía y proteína. Y así, dependiendo de su etapa fisiológica de los caballos, como de este de, de un año, dos años, tres años, cuatro años, concurso, trabajo, mantenimiento, yeguas gestantes, entonces, de acuerdo a su etapa fisiológica, se decidió o se determinó cuánta cantidad tanto de forraje como de concentrado darles al día. Y bueno, pues el agua obviamente al libitum eh, limpia, ¿sí? Entonces, al momento de hacer el cambio de que antes daban un, un, un peletizado, ¿sí? A este otro alimento que es un extruido, es muy importante hacer un proceso de transición. Nosotros manejamos un proceso de transición de 10 días, ¿sí? En donde los primeros días del alimento que comían los caballos, Sí, solamente se daban tres cuartos y un cuarto del nuevo alimento que era este extruido. Los otros tres días era mitad del alimento anterior y mitad del extruido. Los otros tres días era ya nada más solo un cuarto del pellets con el multipartícula y ya tres cuartos del extruido y el décimo día pues ya la dosis completa del extruido. Aquí hay varios, en la literatura te maneja varios tipos de transición, pueden ser igual de siete días, por ejemplo, los dos primeros días, tres cuartos del al, el alimento anterior, un cuarto del que se quiera administrar, ¿no? Los otros dos días, mitad y mitad, los otros dos días, este, tres cuartos del anterior, un cuarto del nuevo y el séptimo día, este, ya la dosis completa, ¿no? Pero bueno, ese ya es, las dos funcionan bien, yo he yo usado las dos y no he tenido ningún problema. La parte de la, de la transición va a ayudar a que el caballo, obviamente como le vas a cambiar el sabor de, 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 del, del alimento, pues obviamente para, ayuda mucho a que se acostumbre a la nueva palatabilidad y, y no haya ningún problema en cuanto a, a digestión. sí. Entonces, en cuanto a su plan nutricional de estos caballos que vivían en corral y en caballeriza, eh, se, se, se manejó las mismas comidas. En caballos de corrales, cuatro comidas al día y caballerizas cinco comidas al día. De los caballos de corrales, obviamente divididos por etapas, o sea, un corral para otros añeros, otro corral para otros de dos años, pero ya en esos potros de dos años, ya dividir machos y hembras, y otro corral de tres años, y ya, ya de ahí, pues ya obviamente como empiezan a trabajar los caballos, pues ya se van a, a caballeriza, ¿sí? Pero ya era una división. Entonces ya en el área de corrales son cuatro comidas. Entonces se manejó la primera comida avena, posteriormente la segunda comida extruido, la tercera comida extruido y la cuarta comida avena, ¿sí? En el área de caballerizas se manejó uno y uno, que iniciábamos con avena, posteriormente extruido, avena, extruido y la última comida con avena. Ahora, una vez que se decidió cuántas cantidades de alimento dar a nuestros caballos por su etapa fisiológica, eh, los horarios obviamente iban a ser los iguales. Aquí influye mucho la capacitación eh, del personal, sí, de los caballerangos. Los caballerangos son una parte fundamental en este manejo de los caballos y es muy importante eh, estar constantemente capacitarlos, no, o sea, darles a conocer por qué la importancia de, de la transición, de que si un alimento pesa menos o uno pesa más. Este, que si el agua limpia, o sea todo es un, es un proceso de, de que siempre hay que tener mucha comunicación para el bien este, de los caballos, ¿sí? entonces es muy importante la capacitación al personal, entonces una vez que se hizo eh, el cambio de, de, de alimento pues bueno ya nada más trabajamos solamente con esa empresa que manejaba ese, este alimento y aquí por ejemplo dimos un seguimiento de cuatro meses con este alimento para ver los resultados y realmente lo que decían de ese alimento realmente era este, los resultados que, que buscaba la ganadería, ¿no? Que obviamente era mejorar la condición corporal, eh, nutricional, su función zootécnica, entre otros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos potros de destete, ¿sí? Que tenemos el número de, de individuos que eran 15 potros de destete. Aquí son los kilogramos. Entonces, por ejemplo, vemos que eh, el, el color verde más claro, es, es, es estos potros, este significa que aquí no comían el alimento, ¿sí? Del, el nuevo alimento, el extruido. El, el que es verde más oscuro, que es el color de en medio, significa que el seguimiento que hubo dos meses y el color azul significa el seguimiento que hubo de, de su peso a los cuatro meses después. Entonces, podemos ver que todos nuestros potros... Nuestros 15 potros tuvieron un aumento significativo en el, en el peso, ¿sí? Por ejemplo, nuestro potro número uno, si pesaba 150 kilos antes de iniciar con esta dieta, a los dos meses pesó alrededor de, subió 30 kilos, pesó alrededor de 180, y a los cuatro meses, ya con consumiendo el alimento, sub, subió este. Unos 80 kilos, ¿sí? De 150 a 230 kilos. Y el potro número 2 es igual. Aquí el, el potro 3 y el 6 y el eh, no fue tanta la diferencia. Recuerden que siempre, cuando los caballos viven en grupo, siempre va a haber eh, los, a los que le hacen bullying. Y va a haber, por ejemplo, como estos potros: el 3, el 14, el 15, el 12 que son como los líderes probablemente de la manada, ¿no? Probable, normalmente siempre es uno o dos, pero bueno, aquí ya se ve mucho cambio, por ejemplo, en estos tres potros. Pero a fin de cuentas vemos un, una amplia, este, una mejoría significativa, ¿sí? Por ejemplo, este potro número 12, para hacer un potro de destete que pesaba 180 kilos y de repente pesar 300, pues es, es, es mucho, pero pues es bueno. Entonces, en nuestros potros de un año vemos lo, lo mismo. Teníamos aquí 20 potros de un año, ¿sí? Por ejemplo, nuestro potro de un año pesaba 200 kilos, a los dos meses pesaba eh, 280, 290. Y cuatro meses después, pues ya pesaba eh, 450, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, este potro en una, en un, perdón, en cuatro meses subió eh, 150 kilos y con, así sucesivamente todos los potros tuvieron un aumento de peso con este manejo de alimento que se le dio. No nada más es, es el alimento, influye todo, o sea, es lo que les comentaba, es la capacitación del personal, conocer realmente las dosis, conocer eh, la calidad eh, del alimento, ¿sí? Para tener estos o al menos dar un seguimiento y lograr obtener resultados, ¿sí? Entonces, nuestros potros de dos años, igual son potros que están en desarrollo, que están en crecimiento, igual, teníamos 21 potros y todos eh, obteniendo ganancias de peso, ¿sí? Aquí probablemente es el potro este número 20, es el que le decía bullying, que no, tal, tal vez no tuvo una mejoría significativa, pero como les digo, siempre hay el que está, es el líder de la manada, probablemente el líder de la manada en este grupo era el número 18, eh, junto con el, el, el 20, ¿sí? Eh, en nuestros potros de tres años, pues bueno, y aquí ya no hay, hubo mejoría en algunos potros, pero ya nada más en, en el último, hasta el, hasta el cuarto mes, pero aún así Hubo, hubo mejoría en, en nuestros potros. Entonces, en nuestros potros de cuatro años, igual, pues ya son, ya son caballos que ya van comenzando a ser adultos, ¿sí? Entonces, igual, hay mejoría, pero ya no es con tanta diferencia como en los potros de un año o dos años, ¿sí? Nuestros eh, caballos de mantenimiento, tanto yeguas y caballos en, en mantenimiento, lo mismo, teníamos 33 caballos en mantenimiento entre caballos y yeguas, y, y muchos de ellos, o todos, subieron de peso. ¿Sí? excepto por ejemplo estos dos últimos que bajaron y volvemos a lo mismo puede ser que le hacen bullying o algún estrés que estén pasando que hacen que bajen de peso yeguas gestantes pues bueno igual aumentando de peso pero bueno aquí es mucho el cuidar tanto a la yegua a la yegua como como al potro no pero bueno ahí vemos este buenos datos con las yeguas este, gestantes en nuestros potros de nuestros caballos de concurso este podemos observar que eh, teníamos por ejemplo 13 caballos de concurso eh, si antes por ejemplo un, todos normalmente eran bueno había adultos y había de, de un año dos años tres años pero por ejemplo si, si nuestro otro número nuestro caballo de concurso número uno pues iba a concursar con un peso de de, de, 300, de, 320, de 360 kilos aproximadamente pues bueno subió este 100 kilos en cuatro meses no entonces eso es una muy buena presentación. Y eh, estos son resultados en cuanto a fotos. Gráficamente ya observamos que tuvimos mejoría con este cambio y con este manejo nutricional en esta ganadería. Y eh, obviamente en imágenes, por ejemplo, esta yegua. Que es una yegua que se dedicaba a la, a la recría, pues bueno, podemos ver su condición corporal, que es muy delgada, sí, una condición corporal 2. Vean la evolución que tuvo cuatro meses después, donde ya cambia su, su, su cuello, su dorso, su nanca, y bueno, nueve meses después, pues ya es otra, otra yegua completamente distinta. Eh, este, esta es otra yegua, igual este de recría, vean su condición corporal, como estaba antes en corral, viviendo en corral. Igual, delgada, muy delgada, una condición corporal de, de dos. Eh, consecutivamente, cuatro meses después, como hay una mejoría en su condición corporal y nueve meses después, obviamente, pues ya hasta se le empieza a, a, a notar hasta eh, eh, tejido un poquito de grasa aquí en el, en el cuello, ¿sí? Entonces, pero que eso es muy común, en los, es normal en caballos eh, españoles. Nuestro potrito de destete, ¿sí? Que como estaba antes, vean... Cómo se compuso en cuatro meses y nueve meses después, pues, obviamente es un potro completamente distinto. Que si aquí es un potro de destete, nueve meses después ya pues, se convierte en un potro de un año, pero pues ya en un potro de una presentación de un año con esta condición corporal, pues realmente que es un, un gran avance. Nuestra yegua de recría, que es igual que hace rato la mostré junto con este potro de destete, vean cuatro meses después la evolución, ¿sí? Obviamente que ya con una condición corporal este, de entre 5 y 6, ¿sí? Y obviamente mucho mejor, nuestra potranca. Nuestro potro de un año que vivían en corrales, ¿sí? ¿Cómo estaban antes? Igual el de potrito que está acá atrás, cómo se le notan las costillitas, este, cuellos muy delgaditos. Vean en cuatro meses después cómo, cómo evolucionó su, su cuello, ¿sí? Su enanca, su hombro, su pecho. Eh, vean nueve meses después este potro de un año que nueve meses después se convierte pues ya en, bueno, tomando en cuenta que es un nueve meses y un año y algo de meses, ¿no? Obviamente nueve meses después pues ya es un, ya es un potro de, de, de dos años, ¿no? Pero pues vean eh, tanto en desarrollo, en crecimiento, como pues en, el, en la condición corporal y obviamente pues en el peso. Este potrito que igual se los mostré anteriormente, otro de corral de dos años y medio, vean la evolución que tuvo en igual en cuatro meses, ¿sí? y obviamente nueve meses después que ya que ya los empiezan a, a trabajar que ya parece, ya no es ya no parece al potro de, de nueve meses anteri anterior nuestros potritos de destete este potritos de destete bueno aquí no se ven muy bien no, no creo que es la única imagen que tenía pero pues, por ejemplo se ven muy chiquititos flaquitos este por ejemplo muy grande a comparación de este y bueno estos es más o menos en la misma estatura pero delgados sí aquí ya se ven mejor sí obviamente estos potritos ya nueve meses después pues ya son potritos este igual que que, que están en mejor condición corporal nuestros potros de un año sí como les decía ya empezábamos a evaluar por etapa fisiológica no en grupo si nuestros machos de un año eran estos sí todos todos, todos, todos con una condición corporal de dos más o menos, muy delgados, de delgados a muy delgados, ¿sí? Todos desganados. Este, por ejemplo, es el único más grande, probablemente sea el líder de la manada, pero bien más, todos igual delgaditos, ¿sí? Vean la evolución cuatro meses después. Potitos con, más, con mejor energía, mejor condición corporal y nueve meses después con este alimento. Pues ya, obviamente hasta la, hasta la actitud de estos potros les, les cambia. Vean el, el desarrollo que tienen ¿sí? de, estos, de estos potrazos. Obviamente, como les digo, si, siguiendo este, las medidas adecuadas en cuanto a su, nutri, a su nutrición. Las hembras de un año, igual que los potros, machos, delgados, desganados. Voy a adelantar un poquito. Cuatro meses después, estas, estas potras de un año, igual que lo mismo que los potros de, de, de los machos, con, con mayor energía. Y aquí ya cambiaba la cosa: de que si en lugar, si antes venía veíamos uno gordito y los demás flacos, y ahora aquí ya cambiaba la cosa. Ahora, me, ahora todos eran corporal y ya tal vez uno que al que le sean bullying pues sea el más el más este más delgado no eh, son en machos de dos años igual que el que que en los potros de un año condición corporal este eh, moderadamente delgados sí condición corporal de tres tal vez de cuatro por ahí uno sí cuatro meses después cómo evolucionaron. No, no sé si tuve falla por el internet, pero bueno, voy a reproducir este video anterior para que vean este, los dos al mismo tiempo. Obviamente ya eh, con mejor. Vean este potrito. Todos salieron bien y este era el único más flaquito, que era lo que les decía ahorita. Si antes todos eran delgados y uno era el gordo, aquí ya cambió. Va otra vez el video, donde ya todos están en mejor condición corporal. Y... El, el chiquito, este negrito que está aquí, era el, el más delgado, ¿no? Entonces, estos potritos, por ejemplo, que era el que, el más delgado, pues bueno, eso ya les teníamos un tratamiento más específico, donde ya si era el, el fellito, por así decirlo, del, del grupo, pues ya lo metíamos, lo, lo metíamos a, una, a una caballeriza, obviamente, este, para mayor cuidado. Y nueve meses después, pues son estos potros, ¿no? Ya muchos potros aquí en estas fotos ya no aparecen porque ya muchos de ellos, obviamente como cambia su, su, su físico, pues es mejor venderlos, o más bien salen clientes para la venta. Nuestro caballo de, de, de concurso, vean cómo, cómo estaba, que, que este caballo, pues en, al menos en ese, en ese tiempo, eh, ganaba concursos. Vean seis meses después, cómo le cambia su pelaje más brilloso su musculatura, su hombro, si comparan este hombro con este hombro, su cuello, su dorso, su nanca, realmente el cabello se pone mucho mejor en el mismo año, ¿sí? Nada más con diferencia de seis meses y todo influye en el cuidado de su nutrición. Y si lo vemos nueve meses después, vean si ustedes hacen una comparativa de de cuando inició, de antes de que consumiera este alimento y todos los cuidados y todo el seguimiento que se les da a nueve meses después, pues vean cómo cambian este, significativamente estos caballos, ¿sí? Nuestras yeguas de, de, de caballeriza. Algunas de recría, otros preparándose para concurso. Este, sí, por ejemplo, esta yegua de recría. En ya una condición igual, ya nos estábamos tal vez pasando con, con moderadamente eh, grasoso, ¿sí? nuestros potritos, pero bueno, ya al menos de aquí ya se ve que todos nuestros caballos estaban en muy buena condición corporal. Y bueno, ¿qué resultados obtuvimos o observamos? Pues bueno, hubo ganancia de peso, su mejoría en, en condición corporal, sus pelajes más brillosos el temperamento del caballo son, eran caballos con energía pero dóciles y dóciles y obviamente pues no agresivos y en cuanto al cambio del alimento su palatabilidad eh, obviamente fue positiva todos los caballos, los caballos aceptaron sin ningún problema este alimento ahora esta es una parte de una gráfica muy importante sí entonces por ejemplo si estos son caballos que están abajo adultos entonces vemos por ejemplo que todos estaban disparejos o sea uno, uno pesaba, por ejemplo, 300, perdón, 430 y el más gordito pesaba 650. Entonces, obviamente hay un descontrol nutricional y obviamente la estadística lo dice, ¿sí? Entonces, cuando ya tienes un manejo y un control y un seguimiento y una capacitación a la gente, ya podemos ver resultados en cuanto a la homogeneidad, en cuanto a los pesos, ¿sí? En donde ya comenzamos a ver resultados. Entonces, por ejemplo, si en una si, y, si el entrenador o el propietario dice, "¿Sabes qué? Quiero todos mis caballos españoles en un peso, aquí lo vemos en la línea de roja punteguda ¿sí? En un peso de 620, pues bueno, vas a ese objetivo, ¿sí? Y ya no hay tanta normalidad en la presentación de los caballos o, o en la condición corporal. Entonces, parte muy importante eh, eh, que nos deja esta enseñanza con este manejo que hubo en estos caballos, ¿sí? Que eh, las necesidades nutricionales de los caballos son altas y ningún forraje va a satisfacer esos requerimientos nutricionales, ¿sí? Este, obviamente, deben ser proporcionados de acuerdo en, en, en la cantidad adecuada y, obviamente, cuidando la calidad y, pues, darle seguimiento a estos caballos, ¿no? Entonces, si estamos en, con caballos de, de, de corrales, ¿sí? Hay que cuidar mucho eso, dividirlos en etapas fisiológicas. No que si tienes en corrales potros de un año, dos años, de destete, un año, dos años, tres años y a todos por igual. No, porque no van a encontrar buenos resultados. Hay que dar un muy buen seguimiento en esto. Entonces, si teníamos estos caballos en corrales, estas yeguas de, de recría, estos potros de destete, en esas condiciones corporales y, y quieres modificar tu plan, pues bueno, ¿qué debes hacer? recopilar información del plan nutricional que llevaban los caballos ver su evaluación su, su evaluación zootécnica sí eh, obviamente, de, obviamente en la función zootécnica hay caballos que tienen un trabajo ligero otros moderados intenso muy intenso entonces eso también son datos importantes para tomar decisiones en cuanto a la calidad de, perdón en cuanto a la cantidad de, de alimento a nuestros caballos la edad la condición corporal el peso localización geográfica y conceptos nutricionales generales como cuáles la composición su valor nutritivo la calidad la cantidad el costo beneficio del alimento tomando en consideración eh, las necesidades de la ganadería ahora en el mercado hay varios tipos de alimentos sí aquí los muestro en foto entonces eh, podemos encontrar eh, estos, estos rollitos que se llaman pellets, sí que es la compactación de una mezcla de ingredientes, donde se introducen en pequeños orificios y pues bueno, dan esta, esta, esta partícula. ¿sí? El extruido, que, es un, que es, un, es un alimento en tecnología, ahorita es lo más, lo más nuevo o lo último en tecnología, ¿sí? es, un, es un alimento que se obtiene la gelatinización del almidón. ¿Esto qué significa? Que lo hace... Eh, más disponible para la absorción en su intestino delgado y ahorita vamos a conocer los beneficios que hay aquí los rolados sí que son estas partículas planas que las podemos ver mucho en la en maíz rolado o la avena rolada y los multipartícula sí que ya también dependiendo a, a, la, a la empresa pues bueno tiene sus presentaciones por ejemplo eh, por ejemplo, esta empresa ha manejado esta presentación que se llama más forraje o esta otra que igual es, aquí viene combinación de pellets, granos y alimento extruido. pero a fin de cuentas, pues el multipartícula es una mezcla de diferentes granos junto con, con el forraje, entonces igual conocer el forraje a nuestros caballos, nuestros pastos, sí. Eh, nuestras avenas o nuestras pacas de, de alfalfa, obviamente aquí vemos la coloración de, de, estos, de estas pacas. Por ejemplo, en esta donde estoy dando el cursor, en esa flechita, eh, llegaron a la ganadería estas, ¿no? Y de repente llega otro señor y me ofrece estas, que mi foto no es muy buena, pero tenían un verde precioso. Pero resulta que estas pacas eran regadas con aguas negras y, y más baratas. Entonces, pues no, no quise, quise a las fellitas. Entonces agarramos a las pellitas, por así decirlo, las pesamos y obviamente hacemos un análisis bromatológico y observamos que tienen 13% de proteína, que es muy bueno y ya. Entonces no me, aquí no nos arriesgamos en agarrar eh, para nuestros caballos comprar pacas verdes con un color muy bonito y obviamente pues, regadas con aguas negras. Entonces tener mucho cuidado de conocer de dónde vienen los forrajes de nuestros caballos y qué, y qué tan confiables son. Ahora, si por el color este, desconfiamos de que están descoloridas o muy pigmentadas de verde, etcétera, pues bueno, pues hay que hacerle un análisis bromatológico para quitar este, para quitarnos dudas. Entonces, obviamente con la parte nutricional nos vamos a ahorrar muchas cosas, cosas que no queremos al menos en la parte clínica o, lo, o aquellos que nos dedicamos a la clínica en caballos, como que cólicos, laminitis, úlceras gástricas, porque los caballos tienen horas y pasan o pasan horas que no que no comen sí síndrome metabólico equino tejido adiposo en lo en tejido adiposo u obesidad como lo vemos estos estos este, estas bolitas que son que son grasa o tejido adiposo sí obviamente intolerancia al ejercicio caballos este con menos rendimiento que a veces cometemos el error de que debemos caballos cansados y le damos más grano pero pues eh, puede ser este eh, no 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 es lo correcto el el chiste de que si le das más grano no significa que tu caballo va a ser más energético simplemente hay que conocer la, las eh, los, los más bien lo que contiene nuestro producto que le estamos administrando a nuestro caballo sí obviamente no queremos estos cuellos de gato que si por ejemplo tenemos caballos de concurso como españoles o frisones obviamente está penalizado estos cuellos de gato sí en donde pues ya este, no tienen su, su certificación como sementales. ¿sí? Y obviamente pues no queremos resistencia a la insulina, osteocondrosis, y bueno, ya mencionamos el cuello de gato. Entonces, hay, por ejemplo, tratamientos médicos como la eh, levotoxina, que esta ayuda a bajar de peso. Sí, yo en lo particular no lo he usado, eh, pero bueno, lo menciona en la literatura y la metformina, que por ejemplo, si tenemos caballos con problemas de resistencia de la insulina, pues bueno, esta nos va a ayudar a tener un control de hiperlipemia. Entonces, yo en lo particular, lo que yo no he usado, por ejemplo, la eh, levotiroxina, más bien me voy a las dosis en cuanto a, al forraje, sí, para bajar el peso de nuestros caballos. Entonces ¿Cómo vamos a prevenir todos los problemas que comentamos? Pues bueno, proporcionando un alimento que se digiera bien en el ciego, en sus cantidades adecuadas. Entonces, ¿cuál es ese órgano que está antes de llegar al ciego? Pues bueno, el intestino delgado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos avena rolada, cebada rolada, maíz rolado y este alimento extruido, ¿sí? Que ya se los, mostré, ya se los había mostrado en fotito. Entonces, la parte azul... Es el porcentaje de grano fermentado en, en el ciego, el, la parte verde es el grano digerido en, en intestino delgado. Entonces, tenemos, por ejemplo, de la avena rolada, que es su. Ay, perdón, me pasé. Que, eh, que se digiere en intestino delgado un 52% y un 48% se fermenta en el ciego. Sí, se va a dar rolada, su, digest su digestibilidad o, su o el grano digerido en intestino delgado es de 48% y el 52% se fermenta en el ciego. Recuerden que el ciego es donde hay gas, hay calor y, y hay producción de puede producir este cólico. ¿sí? El maíz rolado, sí, donde su grano digerido en intestino delgado es de un 58% y fermentado en un 42% que vemos con el alimento extruido? Que se ve muy diferente a, a la avena rolada, cebada rolada o, y maíz rolado, a fin de cuentas alimentos rolados, a este alimento extruido. Que este alimento extruido se digiere en el intestino delgado un 90% y solamente 10% se fermenta en ciego. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que es 90% con mayor digestibilidad eh, si, si, lo, si lo comparamos con esto. Entonces... Por lo tanto, la incidencia de cólicos va a reducir hasta un 90% este, en los caballos. Entonces, ¿qué pasa con el alimento extruido? ¿Por qué logra que sea 90% digestible? Pues bueno, los otros alimentos como los pellets o los rolados, como ya se los mencioné, están hechos a una temperatura aproximadamente de 80 grados centígrados. ¿Qué pasa con, les, con estos alimentos extruidos? Pues como su nombre lo dice, hay una extrucción porque pasan a una temperatura de 103 centígrados y hay mayor presión, el, obviamente hay una, y por ende hay una, por ende hay una expansión, ¿sí? Por ende hay una expansión y por lo tanto ya después obviamente se empaca y está el producto. Ahora, cuando, cuando, como les comentaba, cuando hay una, el almidón, perdón, cuando el alimento hay mayor temperatura, mayor, mayor presión, lo que pasa es que se exponen las nutrientes a digestión enzimática. Esto quiere decir que lo hace más digestible o hay mayor absorción en su intestino delgado. ¿Sí? Entonces, en, por, es, lo que los, perdón, es lo que les comentaba, que la incidencia de cólicos disminuye en un 90%. Ahora, en la práctica, con estos caballos de esta ganadería, cuando comían estos, eh, estos caballos este alimento, eh, peletizado, pues bueno, en 10 meses tuvimos una incidencia de cólicos de 23 casos, ¿sí? Cuando cambiamos al otro, al otro, este, plan nutricional con este alimento extruido, pues bueno, en 7 meses tuvimos nada más una incidencia de cólicos eh, de 5 casos. Y obviamente, eh, pues alrededor, sí tenía alrededor de unos cuatro meses que con 164 caballos en esa ganadería, pues no, no, no tenía ningún cólico, al menos en, en cuatro meses, y eso es bastante bueno. Ahora, lo que les comentaba, que a veces este, los caballos tienen menos energía y, y, y los vemos muy desganados y le queremos dar más grano, pero eso realmente es un... Es un error, ¿ok? Entonces me encontré este organigrama que se me hizo muy interesante, por eso se los comparto, en donde, por ejemplo, tenemos eh, grano mal roalado, que hay, pues menos masticación, granos enteros en el estómago, por ende fermentación en el estómago, acidificación en el estómago, úlceras en el estómago y por ende caballos agresivos, ¿sí? Y muchas veces la, la gente se pelea o los jinetes se pelean los caballos, pero a fin de cuentas, pues son caballos que, que es... es Cámbiales el, 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 el producto, aunque le des rolado, pero cámbiales la calidad y tus caballos van a mejorar en su conducta o en su comportamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos con caballos que les dan mucho grano, mucha can cantidad en, en, en grano? Pues bueno, vamos a tener granos enteros tanto en, en su estómago como en su ciego y colon, ¿sí? Va a haber fermentación en ciego y colon. Por ende, va a haber acidificación o exceso de gas. Si hay exceso de gas, pues bueno, vamos a tener un cólico. Y pues bueno, ya sabemos que el cólico es la incidencia número uno en muertes en caballos. ¿sí? Entonces, la otra, la, lo de en cuanto a la acidificación, pues bueno, podemos encontrar o muerte bacteriana celulolítica, menos digestión en fibra y por ende, menos energía. ¿sí? La otra es daño en la mucosa del colon, inflamación del colon, paso de toxinas y laminitis. La Entonces hay que tener mucho cuidado cuando damos mucho grano, ¿sí? Porque pues, nos podemos encontrar con estos tres eh, eh, puntos importantes, ¿no? Menos energía, laminitis, la dolor o caballos agresivos por un alimento mal rolado. Y la otra, que es la parte financiera, que cuando tienes mermas, por ejemplo, en este lugar de esta ganadería, pues que estábamos eh, casi, casi sobre el nivel del mar, eh, nunca, en, un, en un clima húmedo pues bueno, si teníamos eh, 30 bultos y esta conversión de, cien, de 370 es una conversión tal vez actual, no, no es tal vez actual, sino simplemente es más actualizada, ¿sí? Pero si lo vemos, por ejemplo, eh, eh, en hoy en día, ¿sí? Si teníamos una merma de 30 bultos porque el, por el clima se echaban a perder con este alimento multipartícula, este, que era más consistencia de forraje, pues bueno, eso equivale que al mes teníamos una pérdida de 11.000 100 pesos y una pérdida económica al año de 133 mil pesos que realmente es algo muy significativo en el bolsillo. Entonces cuando hay un cuidado en el alimento, sí, o por ejemplo al menos con este alimento extruido más aparte el cuidado que se le da en estos en, en estos alimentos, pues bueno ya la merma de alimento fue cero, no, ya no hubo pérdidas económicas. Aquí hay una parte importante en cuidar el alimento. Eh, cuando compramos obviamente los bultos eh, de alimento en gran cantidad, 100, 200, 300, 500 bultos o, o más, es importante que siempre estén separados de, 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 de la barda, ¿sí? Para que fluya el aire, ¿sí? Y no se concentre ahí y produzca humedad. ¿sí? Entonces siempre que va a haber un flujo. La otra, se recomienda, por ejemplo, tenerlos en tarimas de plástico. No se recomienda tanto la madera. Sí, pero obviamente a veces tal vez es lo único que encontramos. Pero por ejemplo, en climas muy húmedos no se recomienda mucho la madera porque obviamente va a generar polilla y por ende pues vamos a tener alimentos eh, que se contaminen, ¿no? Igual el empaque del, del alimento, eh, obviamente si son costales como tipo de tela, pues bueno, es más fácil que se vaya a contaminar este producto a comparación de esos alimentos que están empaquetados ya ahorita en, 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 en costales o bultos de, de plástico, ¿sí? Que obviamente van a preservar el alimento o ayudan a preservar mayor el alimento entonces muy importante recordar el ciclo de la salud sí donde interviene la alimentación la nutrición la salud y el bienestar sí todo esto funciona en conjunto si alguno de estos falla lo vamos a ver repercutido en la salud del caballo sí aquí no es como que si no tengo una buena si no tengo una buena nutrición este, no tengo, es porque no tengo alimentación y por ende no hay bienestar, salud, y, y, perdón, no hay bienestar animal y por ende no hay salud o mi caballo se enferma, ¿no? O si no tengo bienestar al, a, animal, eh, por ejemplo, las caballerizas húmedas hay que cuidar mucho porque los caballos pasan estrés, ¿sí? Entonces, igual, ¿qué tal que si no tengo bienestar animal, pues bueno, pues este, mi caballo está húmeda, mi alimentación se echa a, a perder y obviamente no tengo buena nutrición y no hay salud. Todo, todo, todo se conjuga, ¿sí? Si alguno de estos falla, obviamente les comento, el caballo lo va a manifestar de alguna u otra manera. Y bueno, aparte de la parte de nutrición que yo lo veo tal vez como hasta preventivo para ver en cuanto a las patologías que ya se las comenté. Eh, importante la medicina preventiva, sí, junto con la nutrición, desparasitaciones, sí, hay que hacerlas cada tres meses. Obviamente cambiar el principio activo, sus vacunaciones y obviamente su, su, su manejo en cuanto a odontología al menos una vez al año para este, tener un, un mejor manejo y, 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 y alcanzar los objetivos este, que, que, que queremos. ¿sí? Entonces, en nuestras conclusiones que obtuvimos, pues bueno, la nutrición equina siempre tiene que ser asesorada mediante un nutriólogo o un especialista en el área. ¿Por qué? ¿Qué pasó con estos caballos? Pues que al principio no los veía ni un médico veterinario, ni un nutriólogo, ni un especialista en el área, sino simplemente de una persona que no tenía eh, los conocimientos eh, eh, suficientes o igual eh, que, que se van mucho a lo que decía antes el, el abuelo, el tatarabuelo y los antepasados. Entonces se quedan con esas ideas y por ende, pues ya no hay, ya no hay evolución. Recordemos que los caballos evolucionan. La alimentación evoluciona, los manejos de cuidados evolucionan y todo evoluciona y pues hay que irnos adaptando a la evolución, ¿sí? Entonces, hay que tener también un plan nutricional eh, dependiendo a las necesidades y requerimientos nutricionales de los caballos, ¿sí? Para obtener un mejor desempeño en su función so técnica, condición corporal y un buen estado eh, en, en, en los caballos, un buen estado de salud, ¿no? Es, un, es importante conocer el tipo, calidad de alimentos ¿sí? que le estamos brindando a nuestros caballos, en qué clima estamos, si estamos en un lugar húmedo, estamos en un lugar seco. Y esto nos va a ayudar también en cuanto a la región, eh, manejar medidas adecuadas para evitar mermas o por ende eh, problemas patológicos eh, eh, derivados del alimento. sí Y también pérdidas económicas o tratamientos clínicos costosos este todo eso lo podemos evitar igualmente la educación al cliente es, 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 es primordial sí entonces para, para iniciar alguna actividad siempre hay que tener una muy buena comunicación con el propietario sí en, hay que invertir tiempo sí y, y igual que el dinero pero es muy importante y, y invertir tiempo en la educación al cliente y asesorar todo con la finalidad de mejorar las condiciones corporales del, de los caballos, por ende la ganadería y por ende pues las, del, de las del cliente, las del, sí, las del propietario. Entonces, en cuanto a la nutrición en caballos, pues bueno, en caballos españoles, pues obviamente hay que hacer mucho más estudios con estos caballos. Muchas veces encontramos la parte nutricional de manera general, requerimientos nutricionales, etcétera. Eh, o, por ejemplo, la tabla del FITSTUF que te maneja, por ejemplo, en etapas fisiológicas, cuánto porcentaje. Eh, de forraje y de grano deben de, de comer los caballos dependiendo a su, a su etapa fisiológica eh, entonces cuánto alimento de este al día ¿sí? entonces pues hay que seguir estudiando más estos caballos y bueno por lo pronto eso es todo en cuanto a esta plática cualquier duda pues estoy para ayudarles espero les haya, eh, sea, haya sido de, de, de ayuda para el manejo de sus caballos de, sus, de su ganadería eh, etcétera. Entonces, espero que eh, eh, les haya gustado y tomen buenas aportaciones al respecto. Gracias, Anita. Muchísimas gracias, doctora. Está padrísima tu, tu plática. Un estudio súper eh, detallado. Eh, muchos médicos aquí al principio preguntaban que si solo era el estudio de una de ese establo eh, o, o ese lugar donde lo hiciste, pero eh, no solamente eso, es el, el hecho de ver eh, la nutrición, cómo se debe nutrir a estos caballos con este ejemplo, ¿no? Exacto. Eh, no, no era como decir, este, este lugar era así, o darle promoción al lugar, sino más bien es una eh, uh -huh. plática que va dirigida a la nutrición con el ejemplo, ¿es correcto? Exacto, estás en todo lo correcto. Es como les comentaba, yo inicié mi, mi cariño por la nutrición. Por, por esta experiencia que tuve con estos caballos españoles, que estuve viviendo con ellos cuatro años, pero de repente me digo, ya no quiero españoles, ahora quiero cuartos de milla, o entonces me meto ahorita, por ejemplo, estoy, ahorita estoy en Zacatecas, estos caballos estaban en Campeche, o, ahorita estoy trabajando, por ejemplo, en la parte nutricional con caballos cuartos de millas, caballos de carreras, caballos charros, caballos de paseo, eh, caballos este, de baile. ¿Sí? Entonces, pero aquí no importa si es un rancho o X ganadería, es en general el cuidado nutricional y el, el, obviamente el seguimiento que les debe dar a tus caballos. Entonces, ahorita estoy trabajando, por ejemplo, más con caballos cuartos de millas los de carreras y, 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 y trabajar tanto en su función zootécnica eh, y en cuanto a su nutrición y obviamente pues, brindar a los caballos eh, mejor calidad eh, de nutrientes y, y saber la cantidad. Que le vamos a administrar a ellos no nada más darles por, por, por dar porque igual eh, me, me encuentro por acá afuera de repente que dice, no pues yo mi, mi caballo come este 7 cinco siete nueve kilos de grano al día sí o sea independientemente del grano o sea es muchísimo si hacemos una hay una hay una tabla muy general en donde por ejemplo te dice no pues un alimento peletizado un alimento peletizado y rolado independientemente de la, de la empresa. ¿eh? Entonces, es, es simplemente el tipo de alimento. Con un pellet y un o, o, o rolado es un kilo por cada 100 kilogramos del peso del caballo. ¿sí? Si es un caballo de 400 kilos, serían eh, 4 kilos al día. ¿sí? Por ejemplo, con un alimento extruido, que es un alimento más liviano y es más voluminoso, a regla general es solamente 600 gramos por cada 100 kilos de peso del caballo. Si ese es un caballo de 400 kilos, serían 2.4 kilos al día. ¿sí? Entonces, esa es una regla general, pero si tú tienes un caballo que lo quieres nada más en mantenimiento o en trabajo ligero, moderado, intenso, pues también hay que, hay que tomar esos puntos de referencia para saber cuánto alimento dar por ejemplo con un alimento extruido que es con el que ahorita yo estoy manejando más eh, en, en, con los caballos que, 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 que atiendo o manejo y este entonces por ejemplo si es un caballo de mantenimiento con este alimento extruido no solamente se da un kilo al día sí, igual pueden decir pero es que es muy poquito sí, para un caballo de 400 kilos yo los mantengo con un kilo al día entonces, lo que pasa con este alimento es que en cantidad, en kilos, es poco, pero como es un alimento muy ligero y muy voluminoso, y aparte cuando llega a estómago, llega a humedad, se expande, hace que el caballo se sienta satisfecho. ¿sí? Obviamente, si tenemos un caballo con más trabajo, pues hay que aumentarle un poquito la dosis, pero es muy importante darle ese seguimiento, saber a qué se dedica el caballo, etcétera, ¿no? que ya lo comenté. Y el alimento, conocer sus pros y sus contras. Perfecto, doctora. Mira, te doy un minutito para que tomes agua. No sé si tengas agüita ahí a la mano. <laughs> Estuvo muy interesante la plática, me la este, estuve así, mira, todo el tiempo viendo. Me encantan tus pláticas porque pones los ejemplos del, del potrillo cuando está flaquito y cuando lo pones todo hermoso ya para las, las competencias. Me encanta, ¿no? Yo ya saben que soy. Este, del área de perros, entonces no sé de caballos, me encantan los caballos, cada vez que veo uno lo acaricio, sí, lo tengo que decir, <laughs> me encanta, pero tus pláticas de verdad me, me, me gustan muchísimo. La doctora este, Ana ya dejó aquí su correo electrónico por si la quieren contactar, si tienen algunas dudas, yo voy a leer varias preguntas de las que estuvieron escribiendo aquí los colegas. Pero a lo mejor no leo todas, muchas se fueron contestando, sí hay varias, pero muchas se fueron contestando en el transcurso de la plática. Lo que no quiero es hacerlo como muy repetitivo, pero vamos a, a tratar de leer e, y dándole pues... Eh, importancia a todas, ¿no? Voy a tratar de, de hacerlo. No se vayan porque acuérdense que al finalizar la, esta sesión de preguntas y respuestas, la doctora Ana va a hacer una pregunta en donde ella va a escoger al ganador, ella lo va a escoger, ella va a ser la responsable de el ganador de este libro que lo voy a mandar por paquetería solamente para México, País México, ¿ok? Cualquier estado de la República Mexicana participa. En los demás países ya estamos haciendo otras dinámicas. Por favor no se desesperen, vamos a estar en muchos países. Ya estamos de hecho en varios países, pero vámonos poco a poquito. Vamos a hacer lo posible por, por estar lo más pronto en, posible en, en sus países. También no depende de nosotros. Si aquí nos están viendo algún distribuidor que esté interesado en la línea tanto de Loefler como de Inofarma, puedes este, hacerte acreedor a estos a la distribución de estos productos que son productos como siempre les digo de carácter o de línea super premium. Eh, doctora, vamos a empezar con algunas preguntas. Eh, dice uh -huh. que ya también las estás viendo. Sí. <laughs> Mira, hablabas de, de, bueno, la primera, eh, Juan de Jesús Padilla dice: ¿La dieta varía según el peso del caballo? Sí. Dependiendo al peso y a su a su nivel de trabajo, varía el, el peso. Es como, si recuerdan esta tablita, voy a regresar poquito, ¿qué? Uh -huh. mm -hmm. Como esta tabla que les mencioné al principio, bueno, con estos caballos es igual, ¿eh? o sea, independientemente de la raza que sea. Ahí no, no me regreso, me voy al principio. Más, más, aquí está. Aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos destete, dos años, tres años, cuatro años. En cuanto a avena, cambia. Eh, dependiendo a, a, su, a su etapa de fisiológica del caballo, cambia la dosis y también en el alimento. ¿sí? Entonces, interviene mucho tanto su, su, la edad como su trabajo, si está en, en trabajo ligero, moderado, intenso o un caballo en mantenimiento. Entonces, sí cambian las dosis. Ok, gracias doctora. Pues eh, no se vayan doctores porque veo que se empiezan a, a descontar algunos, no se vayan porque a, a veces en las preguntas y respuestas... Se, se aclara esa duda que a lo mejor nos quedó al, eh, durante la charla. Entonces, estas pláticas son, perdón, estas sesiones de preguntas y respuestas son muy interesantes para que ustedes puedan tener más, más este, claridad en cuanto a la charla. Dice, hablaba sobre el eh, eh, en hacer un estudio bromatológico de las Ajá. vacas y de sobre todo del alimento en general. Y uh -huh. Juan de Dios Arriaga preguntó que eh, el nivel de proteína del alimento se mide en porcentaje. Sí, eh, la proteína, el porcentaje de proteína. Si tienes un forraje de un 13% es muy bueno. Sí. Entonces, por ejemplo, si tienes una ganadería o un caballo, este, que dices, no, pues es que mi paca se ve muy bonita, pero tal vez y nada más lo doy pura paca, no nada de, de grano y, y este, no veo tanto resultado o una o le estás dando menos en cantidad de, en cuanto a forraje, sí, o sea, de la paca. Hay literatura donde te, donde te menciona que le puedes dar para que un caballo se quede eh, en un peso óptimo eh, o bueno que no sube ni baja de peso es el 1.5 de su peso vivo. sí. entonces si tienes, si quieres un caballo que te suba de peso, le debes dar aproximadamente 2 de su peso vivo al día. sí. entonces o igual si tienes alguna, algún problema, manda a analizar tu paca, pero si tienes una, un tu forraje, por ejemplo las pacas de avena tienes un, una, un, un porcentaje de proteína de un 13% pues es muy bueno Ok doctora, muchas gracias, algunas preguntas hablan acerca de la parasitación que ya lo, lo contestaste dice aquí un, un querido amigo mío el doctor Eduardo Hernández con el cual colaboro en, en, en Hospital Carson de México, muchas gracias Hospital Carson también que siempre ha estado ahí para ayudarnos a hacer pruebas clínicas y algunos videos, muchas gracias eh, Eduardo pregunta ¿Cuáles fueron sus requerimientos a tomar o cuáles tomaron de referencia? Requerimientos. Eh, yo supongo que fue cuando estábamos hablando de los del análisis de, de la, bromatológicos y todo eso. ¿Requerimientos nutricionales? ¿Serían? Uh -huh. Sí. A ver, ¿me repites la pregunta? Mira, solo bueno. dice: ¿Cuáles fueron sus requerimientos a tomar o cuáles tomaron de referencia? Supongo que debe ser los requerimientos nutricionales. Mm, ok, mira, ahí está la tabla del feedstuff, donde te maneja etapa fisiológica. O sea, potros de un año, dos años, y gestantes, mantenimiento, y busca feedstuff. Y ahí te va a decir, entonces vienen las etapas fisiológicas y te dice porcentaje de, de forraje y, mm, que debe de consumir un caballo de acuerdo a su peso vivo, ¿sí?, tanto de forraje como concentrado. Entonces, eso, eso lo tomas en cuenta. La otra, el análisis de... de de la, del forraje y la otra el conocer realmente tu producto por ejemplo si estás, estás, da, estás dando grano conocer el grano o sea qué es lo que estás dando porque por ejemplo a veces mucha gente compra no sé un alimento con mucho porcentaje de proteína y realmente tal vez no encuentres los resultados que ves en tu caballo y puede ser que realmente es pura es, es comercialización sí o sea que realmente le, si te dice tu producto, no, pues mi producto tiene 14% de proteína, pero realmente lo que miden no es proteína, sino es este, ay, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Eh, eh, nitrógeno, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado también en la calidad de los alimentos. En la calidad de los alimentos hay desde el económico, estándar, premium y super premium. Entonces yo les, les recomiendo que conozcan en qué categoría está su alimento y, y qué tipo de alimento es. Y obviamente, pues les digo, es conocer qué le estamos brindando a nuestros caballos. Ok, muchas gracias, doctora. Doctora, te pido un favor: ¿me puedes dejar de compartir la pantalla para que nos veamos los dos? Sí. Gracias. Ahí está. Muchas gracias, doctora. Este, mmm, dice Cristian Rivas: pregunta, ¿se desparcitó la cuadra de caballos? ¿Cuál es el contenido bromatológico del alimento que dieron? Y no sé si aparte pusieron algunas vitaminas extras. En análisis reumatológico fue el que estuve en la foto. Más que nada nos, nos, nos enfocamos más en, la, en la, la proteína. Si pusimos algunos minerales, no. Realmente con este alimento que estamos manejando con el extruido viene adicionado con vitaminas y minerales. Vienen vitaminas, por ejemplo, A, B, B1, B2, B12, D, E, que la, es un antioxidante eh, como principal. Aparte de minerales, este alimento tiene hierro, calcio, cobalto, magnesio, manganeso, entre otros. Entonces, eh, realmente como que si ya tu producto tienes es, esas es, es, esos, esos vitaminas y minerales. Más aparte, les quieres agregar un extra, pues mm, mm, hay que pensarlo. A excepto que ya si tienes unos caballos ya en entrenamiento de un trabajo eh, muy intenso, muy intenso, pues bueno, ya ahí, ahí ya cambia. Ok, doctora, muchas gracias. Eh, dice, doctora, ¿cuál es la cantidad de proteínas y fibra recomendable en la alimentación diaria de un caballo en mantenimiento? Mm, con un 12 un, un está bien. Sí, 12%. De hecho, puedes encontrar productos con un 12% y está bien. De hecho, uh, en cuanto a concentrado, si manejas forraje, puede ser avena o alfalfa. Realmente, pues mientras estén en muy buena calidad, van a ser un 12, 13% de proteína y es importante dar las cantidades adecuadas. O sea, por ejemplo, si está en un caballo de mantenimiento, no hay necesidad tal vez de dar grano y de forraje puedes dar al día 8 kilos, eh, 8 kilos al día en un caballo adulto para que se mantenga. Ok, doctora, muchas gracias. Dice Cristian Rivas, ¿qué costo tiene el alimento excluido? ¿A cómo sale el kilogramo y dónde se puede conseguir? Uh -huh. ¿O de qué marca es? Ahí, este, el extruido, aquí en, eh, no sé si eres tú de México, pero aquí en México es una empresa que se llama Grupo Nutec, eh, el nombre comercial es Galope Alto Rendimiento, Galope Evolution, hay presentaciones de, por ejemplo, el Galope Alto Rendimiento es una presentación con 14% de proteína, el Evolution tiene una concentración de 13%, Sí, lo único que varía es el 1% de proteína. Y aquí en México hay varios estados donde lo, donde lo encuentras. Por mencionar, mmm, a ver, deja recuerdo. De uh, uh, Guadalajara, Zacatecas, Aguascalientes, eh, Ciudad de México, Monterrey. Mmm, y me faltan más. <laughs> sí. Ok, sí, pues no sé, se te pueden pasar algunas, es normal. Hay muchísimas. <coughs> Dice... Héctor Gómez, buenas noches, doctora, muy interesante plática. ¿Qué es mejor para usted realizar un plan nutricional en base seca o base húmeda? Porque he visto que los, eh, los mezclan y no dan una dieta adecuada. Mm, tienes el todo, si tú metes a la literatura, todo es este, base seca, ¿sí? Materia seca. De hecho, todo se mide en materia seca, no húmeda. Ok, okay gracias, doctora. Dice José Víctor. Antes de cada plan nutricional, ¿se apoyaron de algún desparasitante o vitamínico para cada plan nutri nutricional? Saludos. Eh, antes de iniciar, si no conoces los caballos, eh, es muy importante preguntar eh, si tienen si desparasitaciones previas y cuántas. ¿sí? Si no tienen desparasitaciones previas o lo desconocen, pues inicias desde cero con tus desparasitaciones. ¿no? Inicias día uno y cada tres meses obviamente cambiando el principio activo para que tengas buenos resultados. Sí, aquí mencionabas en la plática Iberflare pasta, Iberflare pasta y también Equiflare pasta. Entonces, en laboratorio Loefer, eh, que es grupo inofarma el grupo GLR, también puedes encontrarlos. No les mencioné, si no conocen todos los productos que tenemos de Laboratorio Inofarma y Loeffler, en la página www.inofarma.com.mx hay una sección de descargas y están dos catálogos. El catálogo de Loeffler, que son todos los medicamentos que tenemos para grandes especies, y el, labor el catálogo de Inofarma, que son los de pequeñas especies. Entonces, ya lo, lo mencionaste ahí en, el, en la charla. Muchas gracias, doctora. Dice Alejandro Martínez Fuentes. Muy buena charla. Felicidades, doctora. ¿Hay un manual o libro que recomiende sobre la nutrición en equinos? Mm, mira, eh, pues es que hay muchos. Realmente la nutrición es muy extensa y no es como que te, re, te recomiende alguno. Eh, lo que sí se hace, eh, hay, una, hay una conferencia anual de aquí en México, de hecho la hacen en la VM, y este año lo están preparando, obviamente, para hacerlo. Este, por este medio. Entonces, y hablan todo exclusivamente de nutrición, desde los potros hasta el, todos los tipos de entrenamientos, etcétera. Entonces, realmente que te diga algún libro de nutrición en específico, no, o sea, la nutrición es muy extensa. Entonces, este, pero sí te recomiendo estas conferencias que son se llama Ciclo Internacional de Conferencias de Alimentación y Nutrición en Caballos, que se, imparten, se han hecho en la en la Universidad de este Valle de México. En el Estado de México, en Ciudad de México, perdón. Muchas gracias, doctora. Dice René Cruz. Eh, buenas noches, doc. En la tabla que nos ponía que, que adicionaba proteína y energía en gramos de acuerdo a etapa del animal, ¿nos podría decir qué producto usó como base para proteína y energía? El producto comercial de proteína se llama Galotec. Es una concentración de 24% de proteína perdón, 26% de proteína, aquí nuevamente hay que saber me, las medidas, por ejemplo, con esta proteína o este, este producto, se recomienda dar, por ejemplo, en potros de destete, de destete hasta un año, eh, 30 gramos, eh, 300 gramos eh, al día, ya en caballos de, de un año en adelante, se recomienda dar eh, 250 gramos al día, sí. o en caballos de muy atletas de alto rendimiento, por ejemplo, caballos de carreras, este, se puede dar hasta máximo 500 gramos de, de proteína de este concentrado que viene al 26% en cuanto a la energía este, igual es un, el producto que se llama se llama equitonic este, y el hecho de que signifique que se llama energía pues no significa que el cabello se va a poner este, loquito ¿sí? recordemos que hay varios tipos de energía energía bruta digestible este, eh, neta y obviamente la energía se compone por carbohidratos, etcétera. Pero bueno, esta es una composición de energía. Igual se da en 250 gramos eh, al día. Y en caballos altamente deportivos o sí, este, de alto rendimiento, se dan máximo 500 gramos al día. Okay, gracias. Dice aquí, eh, no veo el nombre, pero dice: ¿Es recomendable darles aceite en las comidas a los caballos? ¿Y qué función tiene el aceite? Mira, hay gente que utiliza, por ejemplo, el aceite de maíz para engordarlos. Y sí se engordan. Pero como es maíz, como es un carbohidrato, eso es lo que hace en el caballo es que los altera un poquito en el temperamento. Entonces, a veces cuando quieres controlar a un caballo, pues no, porque por el maíz este, no los logras controlar. Eh, entonces, pues si los das, no hay ningún problema. Obviamente, si lo das a, a muchos mililitros o litros, pues lo que puedes hacer es que a tu caballo le dé, de arrea. Sí, entonces, por ejemplo, hay gente que usa el, el aceite de maíz, no, es, no está mal. Eh, una dosis que puedes dar son eh, 100, de, perdón, 80 mililitros, eh, 100 mililitros para que obtengas este resultado si es que quieres ganancia. Y a fin de cuentas, pues le va a ayudar a que, a que resbale más el, el alimento en su aparato digestivo. Ok, doctora, con esta... Con esta pregunta terminamos eh, la sesión de preguntas y respuestas. Ahora viene la dinámica. Vamos a hacer ya entrega de este, de este libro. Eh, pero antes quiero contestar una pregunta que dicen, ¿cuándo tendremos más clases de caballos? Les comento que, bueno, el calendario de febrero ya lo pudieron revisar o, lo, o, o revísenlo. Si no lo han visto, también tengo que decírselos. Revísenlo en la página de Facebook, eh, loefler-inofarma, aquí donde estamos en vivo ahorita. Ahí ya publicamos los calendarios de pequeñas especies. Tenemos el próximo miércoles 17 de febrero al doctor Santiago Teisandier, actualización en diabetes mellitus selina. Así es que es una plática muy, muy, muy interesante. Al día siguiente, que es jueves, eh, jueves 18 de febrero, tenemos eh, una plática con el doctor Edwin Gutiérrez que habla de eh, vacunación en ganado bovino. Y el. La siguiente semana, la última que es 24 de febrero, tenemos plática de pequeñas especies el miércoles con el doctor Luis Tello y terminamos con el doctor Este ahí ya se me borró aquí el, el calendario. Ah, con el doctor Gustavo Muñoz, que también es, seguramente lo conoces, está también en Zacatecas. Es, eh, nos va a hablar acerca del impacto de las úlceras gástricas en el equino. Entonces, como ven, sí tenemos. Este mes le dimos mucha importancia a equinos. Tuvimos, bueno, vamos a tener tres pláticas de equinos y una de bovinos. Hemos tenido muchas pláticas en, eh, pues, de todas las. Tratamos de abarcar muchas especies eh, encaminadas o enfocadas a lo que tenemos como productos en el laboratorio de No Farma. Pero sí de equinos hemos estado metiendo, de, metiendo varias preguntas. La constancia de asistencia, doctora, es importante que también se los mencione. La constancia de asistencia. Ya es, pusieron aquí la liga para que la puedas tramitar, es importante que puedas o que pongas, eh, más bien te van a preguntar ahí la cédula profesional para que puedas eh, tramitar tu constancia. Ya sabes que son avaladas por CEMBEL, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, y terminando la plática, puedes ingresar a, a tramitar tu constancia. Ahora sí vamos con la <coughs> perdón, con la dinámica. <coughs> doctora, puedes decirnos la pregunta, ahora sí, ya saben, ¿eh? Solo México y la doctora lo va a escoger. Yo no, ni mi equipo. Ella lo va a escoger, para que si tienen reclamos ya tienen su correo electrónico y saben a dónde escribirle. A ver, no es cierto, gráfica, Va. Puse una gráfica donde decía el porcentaje de digestibilidad de, rol, de por ejemplo, avena rolada, maíz rolado, este, cebada rolada, ¿no? Entonces, y, y el extruido. Entonces, ¿cuál es el porcentaje, eh, a grandes rasgos, cuál es el porcentaje de digestibilidad de los rolados y cuál es del extruido? ¿Y qué significa eso? Ok, son dos porcentajes, uno de rolados y uno de destruido. ¿Es correcto? ¿Y qué significa? Ajá, ¿Cuál es el porcentaje de digestibilidad de los dos? Ok, entonces vamos a ver que nos empiecen a contestar. Si tú puedes verlo también en el Facebook para que no, no digan que yo, tú lo vas a decir. Mientras te digo que tuviste muchísimas eh, felicitaciones muchos médicos que te conocen también te mandaron saludos eh, algunos dijeron que, que también te vieron en Zacatecas eh, pues bueno tienes saludos de todos lados Argentina eh, nos ven en en, en en Guatemala Perú que ya los mencioné hace rato ok este libro se va terminando la bueno más bien cuando digas quién es el ganador el ganador o ganadora. Ya, 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 no. A ver, espérame. No, continúa, continúa. Okay. el ganador o ganadora será contactado por mi equipo de staff. Te van a contactar por medio de Messenger. Por favor, está, eh, estate muy pendiente de tu red social para que te contacten y puedas contestar. Nos tienes que decir ahorita, en cuanto digan tu nombre, eh, por ejemplo, dice la doctora, el ganador es el doctor José Ruiz. Y yo tengo que poner, soy de la Ciudad de México. ¿Vale? Para que yo sepa que son de México y no, no, no perdamos tanto tiempo. Una vez que contestes eso, te van a contactar mis compañeros de, de staff para que puedan dar, bueno, para que les puedas dar los datos, la dirección, sobre todo para que te puedan enviar este correo, perdón, este libro por paquetería a, hasta tu casa o tu clínica. A ver. Bueno, por ejemplo, Saúl Alcázar mencionó los porcentajes de digestibilidad, pero no mencionó qué significa. ¿Qué significa eso? Ok, ok. Entonces él es, él es el que se ha acercado, pero le faltó el otro. Saúl. A ver, acá. vamos. Vienen ¿No? otros, eh. Mm. No. Mm. Ponen uno u otro. A ver. No. Nope. <laughs> ¿Y qué significa? Veo 50%, 90%, pero ¿qué significa eso? <laughs> A ver, ya casi, ya casi. A ver, este, doctores, allá afuera, por favor, contesten. Si no, me lo quedo yo. <laughs> A ver. Está leyendo la doctora, ¿eh? Sus respuestas, no se desesperen. <laughs> si no, nos ponemos un poquito barco y si se lo damos al, ya, al que tú digas. Al que yo diga, a ver. Este, pues al primero que dije, Saúl Alcázar. Fue el primero que puso un 50% de estabilidad de robleados en el Fue primero que vi que Saúl Alcázar. Sí. Saúl Alcázar, ok. Yo no lo escogí, no lo escogió mi equipo de staff. Ah, te espero, te espero. No, me están ayudando, pero no. ¿van? No, pues creo que fue... Considerando la primera pregunta, yo hice dos, perdón. Pero creo que fue el primero que leí. Sí, ok. Saúl Alcázar. Saúl Alcázar. Saúl Alcázar, por favor, ponnos de dónde nos estás viendo. Solo pone el estado, ¿no? ya. Nosotros nos comunicamos contigo para que nada más sepamos que eres de la ciudad, perdón, de la ciudad del País México. Y este, ya nos ponemos de acuerdo contigo para enviarte tu, tu regalo. Eh, a ver, yo quiero preguntarle a mi equipo de staff si ya tenemos eh, de dónde es el ganador. Hasta Puebla. Felicidades a Puebla. Ya nos contestaron aquí. Uh -huh. Sí, es de Paula. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los médicos que nos estuvieron viendo. Doctora, ahora sí ya, despídete de tu público. Muchas gracias a todos por, por estar aquí. Gracias por su tiempo. Gracias por su, por su interés. Eh, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Espero no sea la, la segunda vez y no haya más. Y gracias a todos por su atención. Y felicidades al ganador. Muchas gracias a ti. Al contrario. Eh, Estoy seguro que vamos a poder participar más adelante. Eh, hay muchos temas de caballos. Yo sé que quisieran saber todo en una plática, pero vámonos por partes, ¿no? Eh, sí lo vamos a hacer. Entonces, doctora, te voy a invitar próximamente. Vamos a estar pendientes y estén ustedes también pendientes para que vean los calendarios en Facebook de los ponentes que vamos a tener para estas pláticas. Muchísimas gracias a todos los que nos eh, estuvieron acompañando, que participaron. Gracias por participar. Nos encanta eso la participación cuando nos dicen de dónde nos están viendo. Les quiero comentar algo que he tenido solicitudes de amistad más de lo que me imaginé en mi vida. <laughs> Gracias, muchos médicos que quieren estar en contacto conmigo, pues obviamente para saber lo que vamos a, a, a publicar y a, a estar presentando. Gracias a todos ustedes, a nuestros aliados comerciales, a todos nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional. Ya saben, Guatemala con GlobalVet, eh, Perú con distribuidora Improved. Eh, Panamá con distribuidora Soluciones LM y República Dominicana con Rambed. Gracias al Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, que son los que avalan nuestras eh, constancias de asistencia a estos webinars. Eh, y ya, no me queda más que despedirnos. Nos vemos el próximo miércoles con las pláticas que ya les comenté. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico de Laboratorio Inofarma Ya saben que yo les deseo mucha salud, amor y sobre todo mucho trabajo para que salgamos de esto lo más rápido posible. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Gracias.